¿Qué es esto? Es el diablo. Esto es una brujería. Ah, con razón me salía todo mal. Tito y la... ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes una vez más. Aquí comienza Lucha Extrema. Aquí está el ring donde todo se juega en la vida. Hoy tenemos un gran programa porque llegaron las novedades. Pase y mire, estas son las bicicletas exclusivas de Lucha Extrema. Mira qué asiento, totalmente anatómico, mire esas llantas de aleación moreno, todos los colores, toda la velocidad, las mejores bicis, las de Lucha Extrema. Próximamente, con tu luchador favorito, pedilas ahora en nuestro Facebook. Las bicis de Lucha Extrema, las más rápidas para llegar a casa, no te las podés perder. Y además tenemos invitados especiales. Hacer que sea nuestro VIP mediante la pantalla de QM y observe qué familia de luchadores. Ahí está Jorge y Nacho Secchi, los reyes del kickboxing. Hoy Nacho nos trajo sus títulos, el provincial y el bicampeonato sudamericano para estos amigos de la Casa de Lucha Extrema. Y además, no te podés perder el sorteo de nuestra red social Facebook. Moreno, explique cómo hace la gente para sentarse en nuestro lugar privilegiado. Sencillo, le ponen un me gusta a la página de Facebook de Lucha Extrema, lo comparten y de esa manera van a estar pudiendo participar por la presencia en el VIP de Lucha Extrema. Me gusta, compartilo y el próximo domingo podés ser el VIP nuestro aquí en la grabación de Lucha Extrema. Sin más, vamos entonces a la acción. Como siempre te digo, pasá, métete en la pantalla y mira este cuadrilátero, porque aquí están los mejores. Primer combate entonces de la tarde por la pantalla de QM. Aparece Johan. Aparece el ninja. Un personaje que viene cabizbajo. En las últimas presentaciones no hubo buenos movimientos. No hubo concentración. Algo raro le pasó a Lucha. Veremos si hoy sale de esa mala racha, psicológicamente hablando, Moreno. Así es, esperemos que hoy Joe Frank, el American Ninja, vuelva a demostrar todo lo que sabe hacer arriba del cuadrilátero y por qué ha sido uno de los finalistas para desafiar al campeón Bazooka 13, que tuvo precisamente la oportunidad en el inicio de esta nueva temporada de estar luchando por el título de campeón de Lucha Extrema. Quizás hoy lo vuelva a demostrar arriba del ring. Veremos en instantes lo que sucede. Ahí está el ninja haciendo su habitual entrada. Rodrigo García Rosendi sobre cuatro. Rival de Joe Frank, el American Ninja. Ah, bueno. Y apareció Rubinstein. El de las selfies. Ahí está Rubinstein. La gente se divierte con Rubinstein. La gente posa, yo recién también posé para una. Luchando un desastre, pero sacando fotos buenas. Está feliz, a ver. Se acerca acá. Ahí está Rubinstein sobre el cuadrilátero. Coqueto lo veo a este personaje.
que se preocupa más por sacarse fotos que por luchar verdaderamente. Esperemos que cuando luche deje el palo de selfie, ¿no? Esperemos que el árbitro, obviamente García Rosendi, va a sacarle ese elemento porque no deja de ser un elemento contundente arriba del ring. Exactamente, ante la atenta mirada de Rodrigo García Rosendi está que estalla el microestadio sudamericano. El público está colmando las instalaciones. Y hoy tenemos una gran fecha con la presencia de la SECI en el sector VIP. Hicimos la presentación de la bici de lucha extrema. Explota la red social Facebook ya. Rodrigo García Rosendi haciendo los movimientos que le corresponde según reglamento, revisando en primera instancia a Rubinstein. El ninja no está tan acorde con esta revisación, pero accede. Vamos camino ya al primer combate, como es habitual en la Plata Capital Nacional de la Lucha Libre Profesional. Aquí está el primer combate de esta fecha. Relata Daniel Moreno. Comienza la primera lucha. Lo vemos a Rubinstein. Lo vemos a Joe Frank en la American Ninja. Vamos a ver qué sucede en el inicio nada más de esta nueva emisión de Lucha Extrema a través de la pantalla de QM Noticias. Es Rubinstein el que comienza a dominar la lucha con llave, trabándolo una y otra vez a Joe Frank, el American Ninja, que parece que continúa como lo viene haciendo en las últimas fechas, sin lograr demostrar lo que sabe hacer arriba del cuadrilátero. Ahí está Joe Frank, American Ninja, Rubinstein, que lo dejaba tendido en el suelo con esa patada voladora. Primeros movimientos de Rubinstein que despiertan los aplausos en el microestadio sudamericano. De todas maneras, si fuera, está de toda discusión, Moreno, que Joe Frank en American Ninja tiene una técnica muchísimo más depurada que la de Rubinstein. Sin lugar a dudas, y ahora comienza a demostrarlo. Ahí está, atacándolo, castigándolo en uno de los esquineros. Derecha, izquierda. Una y otra vez lo castiga en el pecho con golpes de antebrazo, con golpes de codo, con patada ahora. No le da respiro ahora a Rubinstein, que sufre en uno de los esquineros. Dedíquese a luchar, por favor, Joe Frank. Muchísimas gracias. Y ahí está castigando el ninja en la zona intercostal. De palo a palo va Rubinstein, esquiva y lo entierra de cabeza el ninja. Comienza a demostrar su técnica depurada. Comienza a ser el viejo ninja al que estábamos acostumbrados, con movimientos interesantes. Rubinstein no reacciona. Se debe estar pensando dónde dejó el palito de la selfie, qué pasa uno a saber. Es muy probable que esté más preocupado por las fotos que por la lucha, pero sin embargo, una vez más, es Joe Frank el que aplica el castigo y lo deja tendido en el suelo a Rubinstein. Lo toma ahora del pie y golpe fuerte y seco. Primero por delante, luego por detrás, intentando paralizar precisamente la pierna izquierda de Rubinstein. Y ahora viene el castigo una y otra vez. Joe Frank está haciendo méritos para llevarse el primer triunfo de esta jornada. Ahí está el ninja analizando sus próximos movimientos. Lo pisa Rubinstein como si fuera una cucaracha. El goteo vino tan solo hasta dos. Rubinstein logró separar la espalda de la lona y de esa manera evitar que la cuenta llegue hasta tres. Ahora lo sacude, lo deja tendido en el suelo. Rubinstein a Joe Frank, American Ninja, y aprovecha que este continúa en la lona y lo ataca con golpes de codo, con golpes de antebrazo, con golpes de patada. Una y otra vez Rubinstein, que increíblemente se está llevando el aplauso del público presente en el estadio sudamericano. Envió patada 1-2, ahí nomás Rubinstein. Todavía no está el 3. Todavía no llegó la cuenta hasta 3. Rubinstein, que quiere también llevarse un triunfo, pero tiene enfrente de sí a un luchador con mucha técnica, con mucha fuerza, como lo es Joe Frank, el American Ninja. Ahí va Rubinstein con el bulldozer. El conteo de 1-2.
No llega a 3. No tiene la técnica depurada Rubinstein, pero hay que reconocer que sus movimientos por ahora están siendo efectivos. Así es, va demostrando en cada una de sus presentaciones que con entrenamiento y perseverancia se pueden lograr grandes cosas, y es lo que está haciendo Rubinstein. Entrenando durante toda la semana y poco a poco se va superando a sí mismo. Lo tiene en la soga ahora a Joe Frank en América Ninja. Aprovechó el americano para tomar el vigor de las cuerdas y dejarlo tendido en el suelo con patada voladora. ¡Uno! ¡Ay! ¡Cuerda! Rubinstein con todas sus extremidades se sujeta de la cuerda para parar el conteo. Hizo lo lógico Rubinstein. Cuando se sentía que iba a perder la lucha, toca la cuerda y esto inmediatamente invalida el conteo de Rodrigo García Rosendi. Insisto, no tiene una técnica depurada, pero sí ha creado con el público un clima especial, al menos aquí en el microestadio sudamericano de la Ciudad de La Plata, Moreno. Así es, con el que no logró feeling fue Frank American Ninja, que no le perdona uno, que ahora lo tiene en el esquinero y lo castigaba con patadas. Ahora saca el derechazo. Una vez más, la derecha fulminante de Joe Frank American Ninja en la boca del estómago de Rubinstein, que no logra recuperarse. Y ahí está, clásicos movimientos de Joe Frank American Ninja con patada incluida para dejarlo tendido en el suelo a Rubinstein. No sabremos si podrá recuperarse de esta, sí o no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los títulos? ¿Quiere esos títulos usted? ¿Quiere esos títulos usted también? ¿Tiene la capacidad para luchar con estos campeones? Con Jorge. Ahí están Jorge y Nacho Secchi. Campeones de kickboxing. Nacho, dice el público presente. Soy las dudas. Vuelve al cuadrilátero. Reconocido deportista Nacho Secchi, bicampeón de kickboxing a nivel sudamericano. Y ahí está Lisa. Y mete una terrible guillotina por arriba de la tercera. Empieza a sufrir Rubinstein. Sigue el duelo de Joe Frank American Ninja con los Secchi. Está más compenetrado con lo que pasa fuera del ring. Una patada realmente épica del ninja. Prepara el final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y puedo estar contando hasta mañana. Porque la Roma Show Frank, el American Ninja. El primer combate de esta fecha se lo lleva de capuchado. Y ahí el horno ese. Tirado en el piso. Sin ningún tipo de reacción. La verdad, esta imagen es para una selfie. Pausa y volvemos con más, lucha extrema.